¿Listo, Mr. Romo? Espérate, que puedo chocar aquí. Pues aquí estamos otra vez con ustedes saludándolos en un martes más, en un blog más, en unas vacaciones más también. Y pues ya saben, hoy, ahí como les enseñé el camino, hoy salimos muy temprano, venimos muy, muy desmadrugados. Ahora salimos de a las 5 de la mañana de ahí de la casa, para tomarnos esta semanita de vacaciones. Hoy es martes, ¿qué? 28, ¿verdad? 28 de septiembre. Y pues vamos a tomarnos una semanita de descanso que ya nos hacía falta después de todo el estrés que hemos tenido en días anteriores. Y sí les comenté en mi video del haul de Shein que me iba a venir de vacaciones y que para eso necesitaba esa ropa de otoño. Y pues ahorita estas vacaciones nos las vamos a pasar en dos lugares. La primera parada es aquí en Cincinnati. Ya vamos llegando aquí en Cincinnati, ya vamos a llegar aquí a la casa de nuestros compadres. Y de ahí nada más nos vamos a recoger y nos vamos a ir para Tennessee. Y ahí en Tennessee, pues ahí nos vamos a pasar unos días. Y luego vamos a regresar otros días aquí a Cincinnati. Y ya de ahí nos regresamos a Chicago. Porque pues ahora tenemos una semanita de descanso. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Aquí les voy a estar grabando, les voy a grabar un poquito menos que lo que les grabé cuando fuimos de vacaciones a Galena, pero pues poquitos pedacitos ahí les voy a ir compartiendo, que vamos a pasar con familia. Allá en Tennessee rentamos una cabaña, es en las montañas, y pues yo estoy muy emocionada porque a mí me gustan mucho las montañas, prefiero más las montañas que el mar. Y pues vamos a estar ahí disfrutando, a ver qué tal está, a ver qué tal nos gustan estas vacaciones, a ver cómo nos la pasamos, pero yo creo que nos la vamos a pasar bien. Y pues cuando ya vayamos en camino para Tennessee, ahí les iré grabando en el camino para que vean lo bonito que es para allá. Yo no conozco, es primera vez que vamos Mr. Romo y yo para allá. Y pues a ver cómo nos la pasamos. Es que acompáñenos, no nos dejen solitos y vénganse de vacaciones con nosotros a Tennessee. No, pero agárrame que me voy a caer. Agárrate bien, agarra a tu mamá, así. No, ¿por qué? Vente. Hasta se siente fresquecito aquí, ¿verdad? Entonces me paré porque la otra vez terminaba un poquito y me quería parar, pero no. Sí, sí están resbalosas. Me voy a bajar así, no me voy. Con cuidado. ¿Tu mamá no se bajó? No. No, es que sí están bien patinosas estas. Están resbalosas. ¿Cómo se llama aquí, Ceci? No, pero el parque National Park. Como en todo viaje, hay anécdotas. Y pues, nos perdimos. Estamos bien altos aquí en la montaña. Como les dije, rentamos una cabaña aquí en Tennessee. Pero nos perdimos. Miren, aquí voy guiándome en el mapa porque preferimos caminar. Allá viene mi cuñada Ceci atrás. Acá adelante va Mr. Romo y decidimos caminar porque de plano ya con la camioneta ya ni se podía andar. Estas son montañas, miren ahí en mi alrededor cómo se ve el camino de allá de atrás de donde yo vengo. Y pues no encontramos la cabaña. Decidimos caminar para ver si era mejor así, porque para estarse regresando con la camioneta y todo eso, pues es más difícil. Aparte, miren lo hondo que están ahí los peñascos. Y pues vamos a ver si la encontramos. Y pues le acabo de decir a Mr. Romo, es que en cada vacaciones hay una anécdota, y en estas vacaciones esta va a ser la anécdota, que nos perdimos en la montaña. Aquí hay varias cabañas, no sabemos si una de estas va a ser, ahorita les digo. Mira, quítenle. ¡Qué bonito! No trajeron ni siquiera en el traje de mano. No, nosotros sí trajimos. Toño, sí. ¿Tú no trajiste?
Es que no. Oh my god. Yo ni chor, no, qué chiste. Pues con un chor. Yo sí me traje un chor. No, ni chor traje. Dijo Ceci, nomás llévate los pantalones. Te digo, wow. Mira, mira, Ceci, aquí está para la fogata. Tenemos que comprar leña, compadre. ¿Y de dónde vamos a ir a bajar ahorita? Me acuerdo que mi compadre es bueno para traer leña. Ey, no, porque se me accidenta. Ah, compadre, hubiera dicho mejor, nos hubiera pagado una sola. Sí, no, no manches, ¿eh? No, allá estaba gacho, aquí. Sí, no, aquí no está conmigo. Tan. ¿Se asustó, doña Raquel? ¿Eh? No. Yo sí. No. Yo dije, ya nos perdimos. No. Ya todos felices y contentos. Y tenemos para bañarnos. ¡Ay, está bien calientita! Pues si trajimos todo. Trajimos todo, ya mejor. ¡Está bien calientita, Sandra! ¡Sí, está bien calientita! Les voy a dar aquí el tour de la cabaña. Ya llegamos. Esta es una recámara. Bien estilo country, ya después del susto que nos llevamos. Ay, Dios mío, después del susto que nos llevamos, ya estamos aquí en la cabaña, ya bien contentos. Miren qué vista. No, hombre, la vista está bien bonita aquí. Miren la recámara. Esta es una de las recámaras. Este es el baño. No, está bien bonita. Bien bonita, miren, tiene todo su baño. Bien, bien bonita, no sé qué será aquí. Oh, acá está el baño, miren, separado. Que les prendo la luz. No, hombre, está bien bonito, ahí tiene la ventana vista para afuera. Miren nada más qué vista. Hasta para hacer del baño aquí va a estar bonito. Hasta se va a concentrar un no gusto de tan bonito que está. Sí, después del susto. Muy bonita, está muy bonita, Ceci, muy gracias, bonita, gracias. Muy bonita. Miren, aquí está la cocinita, chiquita, pero muy bonita. Muy bonita, tenemos todo, cafetera, otra cafetera, tostador, horno, estufa. A ver, si sí traeremos trastes. Mira, mira, Ceci, aquí hay todo, mira. Sí. Tenemos trastes, todo, tazas, copas, todo. Sí, no, aquí ya me voy a quedar a vivir, compadre. Muy bonita. Esta es otra recámara. También bien bonita. Tiene su baño aquí. Su otro baño. Prenderles la luz. ¡Wow! Aquí está la ventana también. Esta es la regadera. El baño, el zinc, muy, muy bonito. Vamos a ver qué hay para acá. Esta es un closet, miren qué bien. Uy, está bien grande. Bien grande, nomás que dejen a ver si encuentro la luz. Sí, ahí está bien grande. Ahí tenemos silla por si traemos bebé, cobijas, plancha, para hacer arroz. Bueno, todo. De nada más, ese amigote oso. Y tienen la vista muy bonita, tanto para allá afuera como para acá. Miren qué bonito. Está bien bonito que está. Aquí es la sala con su chimenea. Ay, no, ya ni nos queremos ir de aquí. Aquí está otro baño. Aquí está otro baño, aquí en la entradita, miren. O sea que tiene tres baños. Tiene lavadora, secadora, aquí está todo, jabón, todo. Bueno, muy, muy, muy bien equipada. Y déjenles enseño acá afuerita cómo está de bonito la vista. ¿Valió la pena la perdida, verdad, Mr. Robo? Ahí está la entrada, miren qué bonita. Buenos días, ya hoy es miércoles 29 de septiembre, ya nos levantamos,
Tomamos ya un cafecito, desayunamos algo. Ahorita nos vamos a arreglar para irnos a ver qué hacemos. Y aquí se ve como que está nublado, pero no está. Miren, en esta otra ventana también se ve como que está nublado, pero no está. Lo que pasa que estamos entre el bosque, entre las montañas. La cabaña está entre las montañas y pues hay muchos árboles, pero por allá sí se alcanza a ver el sol. Y pues eso andamos haciendo hoy. Y hoy sí vamos a ver qué más cositas hacemos por ahí. Y ahorita nos vamos a dar una manita de gato para irnos a arreglarse. Mira, bien bonito. Amaneció bien, bien bonito el día. No sé cómo esté de temperatura. Creo que dice que está en los 75. Y pues por aquí vamos a andar. Ahorita que le prenda, ¿verdad? Andamos aquí caminando en el centro de aquí del pueblito donde nos hospedamos. Creo que es, no sé si es Glidenburg o Pillegon. Ahorita le voy a preguntar a mi concuña. Andamos aquí caminando, ahorita les mostré lo que es aquí. Vamos a ir a comprar unas cosas aquí a la tienda. Y andamos aquí paseando. Comimos allí en ese restaurante de las gallinitas que les enseñé. Allí desayunamos, allí almorzamos más bien. Porque ya ahorita son que... creo que son alrededor de la 1 de la tarde. Y pues vamos a andar aquí caminando. Y aquí les voy a estar mostrando. Como les dije, hoy es miércoles. ¿Cuál pueblito es este, Ceci? Este es Pigeon Forge. ¿Pigeon Forge? Estás bien relajado. Altísimo, ¿verdad? Ahí anduvimos, altísimo.
Lo increíble que cómo construirán esas casas. Sí, mira, gordo, cómo se ven de cerquitas las montañas. Esta montaña se miraba de allá porque estamos avanzando acá como más grandonona y después estamos, ya la estamos brincando de hoy. Sí, se mira bien. Se miran bien cerquitas. Ahí está el acuario, mira. Oh, sí. Y aquí vamos una vez más, Mr. Romo. Ya vamos para arriba. Este lugar se llama Anaquesta. Anaquesta, Tennessee. Aquí está en Gatlinburg. Estamos aquí en el estado de Tennessee. Por si no miraron mi video desde el principio, íbamos en un teleférico subiendo. Ahorita los voy a mostrar para allá. Está bastante alto. Este está más alto que donde fuimos a Galena. En Galena nos subimos a uno de estos, pero aquí está mucho más alto, de verdad. Siento que se me van a caer los zapatos. Ya mejor les grabo para enfrente porque me están dando nervios. Allá va los compadres, en aquellos de enfrente. Ceci. Oh, Dios mío, y miren para abajo. Yo voy a poner la cámara, pero yo no voy a voltear porque está bien alto. Pero miren el ¿cómo se dice? El paisaje. Pura montaña y todavía está bastante verde para acá. Ay, está bien caliente, la temperatura está como que en los 80 grados. 90 casi. Casi los 90 grados, se siente súper caliente, ni parece otoño. Sí, ya le tomé para allá. Mejor mire para abajo. Oh my God. No manches, está bien altísimo. Mire, carteras, teléfonos. Ay, qué sustote nos llevamos, estaba demasiado alto. Ya estamos aquí arriba de la montaña. Dice mi cuñada que aquí se llama Anaquesta. Y miren nada más qué bonito se ve para allá. Está hermoso, muy bonito. Andamos todos bien emocionados grabando. Miren para allá. Miren esas montañas. Mira hasta allá. Sí, está bien bonito. Mira. Mira aquella casa de allá. Mira aquella casa de allá. Así estamos arriba de una casa de por allá, mira. Qué hermoso. Se compran ahí, mira, para abajo. Qué bienvenida. Y allá arriba, Ceci, allá ese de arriba. Allá, si tú quieres, puedes subir. Yo ahí los estoy. Bueno, no me subo. No, Raquel, doña Raquel. Mira qué bonito. Ya no me subo más para arriba. Me subo ahí, pero que me lleve de aquí para el jacuzzi y ya está, me baje de ello. Ya no me subo más. Dale, compadre. Qué bueno que andamos, bien, seguimos juntos. Después de la niños, sí, comadre. Dijo niños.
Para los niños o para los que no tuvieron infancia. They both say that's only for kids, right? They're big kids. I know, I was going to say. It's fine. Big kids have to have fun. Yeah. Mira aquí. No, mira, ven para acá. Mira, por aquí te metes, Sandra. Ajá, también por ahí. Oye, como un corazón, amor. Qué bonito. Estos no llenan de cerveza. Aquí vamos subiendo. Esta se llama la torre. ¿Cómo se llama la torre? ¿Ana qué? Anavista Tower. Y vamos a subir para arriba. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que para abajo. Miren qué bonito se ve. No, está precioso. Precioso, la verdad. Se mira bien bonito. ¿Ya cuántos pisos llevamos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Falta más? Están en reposo. No, así vamos a quedarse así. Y entonces con este calorón. ¿Cuántos pisos serán? ¿Como seis? ¿Seis? ¡Ay, se ve hermoso! ¡Wow! Ay, aquí se siente el aire bien fresco. Mira qué vista. Oh, para que pises aquí, ¿verdad? Mira. Ay. Ahí donde se quebra el vidrio. Ay, no, compadre. Siente el aire bien fresquecito. Mira acá de esta punta donde vamos, norte, este, sí. Noroeste, suroeste. Ya andamos bien soleados. Hoy pero... estamos ya, ahora sí, bien arriba ya. Sí, ya bien arriba. Fíjate, porque la casa que ya la mirábamos abajo, y ahorita ya estamos a la parte de aquella casa. Sí, casi. Antes sí la veíamos de más allá, ¿verdad? Más ajá. Abajo. No, está bien bonito. Vale la pena la soleada, el calor, para ver este... paisaje tan bonito de estas montañas. Nubes, sombra y sol, de las nubes que hay arriba. Sí, bien bonito. ¿Cómo se mueve? ¿Qué? Aquí. ¿Se mueve? Ajá. ¿Cómo vas a creer? Ay, que no. Ay, mi cerromo ya le dieron nervios con el, con las alturas. No, no, ¿cómo vas a creer? Ya andas... No, si te pasas aquí, si no se mueve. Mal. Ah,
Pero este está cortito, este puente está cortito. ¡Compadre, no! Ocho personas en el puente nomás. Se me atoró mi uña. Sí, pero lo que te va a doler. Mira, ya me están picando los ojos. Ay, qué padre, mira. My turn. Ay, güey. Cuélgatela, gordito, porque se nos cae la cámara ya. Nos quedamos sin video. Ahí vamos de nuevo. ¡Ay, no brinquen! No, ya no. Ay, qué bonito. Ay, mamita. Dices, Santa, no gente. Mirar para abajo. Sí, la clave es no mirar para abajo. Ya vamos aquí de regreso, ya de nuevo aquí en el teleférico. Ya vamos de regreso de acá, de este lugar que se llama Anacasta. Y está muy bonito, la verdad, es un lugar muy, muy bonito, la verdad. Se lo recomiendo a las personas que, como a mí o como a Mr. Romo, que nos gustan las montañas. La verdad, es un lugar muy, muy bonito. No se cansa uno de ver tanto verde, tanta, sí, Tennessee es muy grande y muy, muy bonito. La verdad que vale mucho, mucho la pena venir y disfrutar de estos lugares tan, tan bonitos. Bien bonito que está aquí. Ya vamos para abajo, nos cansamos la verdad muchísimo, tuvimos mucho calor, pero lo disfrutamos mucho, de verdad, es una experiencia muy muy bonita que de verdad se las recomiendo que vengan aquí a visitar Tennessee, esta parte de Anacasta, espero pronunciar bien. Y pues ahí, y ahorita vamos para abajo, sí, ¿verdad? Se llama Anacasta, y ya vamos para allá, para el pueblito de allá abajo. Y allá les grabo otro ratito. Qué bonito, ¿verdad? Está aquí todo cerradito. Oh, mira, ahí están esas. Venderán esas botas de las áreas de aquí. Yo creo que sí, porque ahí están los paquetes. Sí, mira, si aquí venden botas. Oh, wow. Y esto es una aldeita y las metas. Sí. Mira, acá venden velas, sí. Mira. Todos los de vaquerito, ¿verdad? Ahorita entramos aquí. Acá venden velas. Entramos aquí, sí. Uy, y mira para acá también. Ajá, es un aldeo. ¡Qué bonito! Es un aldeo donde tenían, mira. Ajá. Para acá hay más, sí, mira. Andamos aquí todo en Glattenburg y esta es como una aldea. Dice Ceci que es una aldea aquí y tienen muchas tienditas, pero están así como muy, ¿cómo será la palabra? Cozy, ¿verdad? Como muy así.
todas son tienditas muy bonitas. Estamos aquí, allá Mr. Romo y mi compadre están haciendo fila porque venimos aquí a desayunar en un restaurante aquí. Ahorita los voy a grabar donde vamos a desayunar. Y ellos están ahí formados esperando para que nos toque nuestro turno. Y mientras nosotras nos venimos a ver aquí las tienditas, a ver qué compramos. Que acabo ni nos gusta, ¿verdad, Ceci, comprar? ¿Entramos a esto de las botas o qué? A ver, vamos. Vamos a entrar aquí a esta tienda. Este es el restaurante, así se llama, Pancake Pantry. Estamos viendo el menú. Yo creo que los crepes, mira, hay muchos. Como dice mi amigo Sergio Ulala. Mira, compadre, ay. Mira, Rick. ¿Te gusta el freno? Mira para allá también, qué bonito se ve. A mí me gusta mucho esa vista para allá. Sí, ¿verdad? Aquí vamos entrando al acuario, ya desayunamos, ya vieron qué rico desayunamos. Seguimos aquí conociendo este pueblito. Vamos a entrar aquí atrás de mí. Se ve el acuario como ustedes ven y vamos a entrar. Nada más que les tomo todo lo de las montañas y cómo se ve bien bonito. Allí se ve, allí a lo lejos se ve el donde nos fuimos ayer a Anaquesta. Ahí va para arriba, está muy bonito el día. Igual de caliente que ayer. Y pues ahorita vamos a entrar aquí al acuario. Ahorita les grabo acá adentro. Wey, no manches, cómo huele. ¿Cómo huele? Ah, no, mira. Yo digo que sí, mira, ahí viene bajando el como el elevador. No está, ¿verdad? Es puro moonshine. Seven shots.
For $5? Ah, oh, that's good. We'll be wrong with Richard. No, she's gonna pass. We gotta pay you here or you gotta pay there? You pay me here. Okay. And then I'll need everybody's IDs. Jesus, no. Gracias, gordito. Estamos aquí en una licorería porque no sé si ustedes sepan, pero aquí en Tennessee se hace uno de los mejores whiskies y viene especialmente aquí porque a mi papá le gusta mucho el whisky. Le voy a llevar su botella de aquí, le llevo una botella que ganó premios y vamos a probar. Nos van a dar 7 chats de whiskies diferentes sabores y vamos a probarlos para ver cómo nos... Esta es una destilería de puro whisky. Aquí dan pruebas de whisky y eso es lo que vamos a hacer. A ver si nos salemos borrachos. Aquí estamos ya todos listos. Esta es la que le llevó a mi papá. Ours is a little bit more cherry than this one. So it goes down. Does anybody have a home app? All right, so we're going to start off with our 40 proof hot spicy dill pickles. Made with chili habanero spice. The more you chew it, spicier it's going to get on you. Dice, Robito está bien emocionado y el compadre también que ya quieren ponerse. Next up is the Moonshot Apple Pie, 70 proof. It's the real deal stuff right here. We got the 40 proof of it in some of the liquor stores and actually in some states. But this is the real deal stuff. Really high proof. Amaretto's not quite. A little bit of America in a jar. Oh my goodness, it's too much. This right here is the box right here. This is 70 proof, so yeah. You are guaranteed no PTA. Oh, so many things. I think it should be like one of these, something like that, no? Yeah, that's enough, right? Two, yeah. Four, five. Oh, shoot. Tell me what you think of that. It literally tastes like apple pie. Yeah, you gotta be careful with that stuff. You don't even realize you're drinking. Not mal. Oh wow. Yep. It's very good. What is the flavor? Apple pie. Apple pie? Yep. Mmm, yeah. It goes down. Oh wait, hold on. We gotta let it go. Get it down, girl. There you go. Oh, I see you got the same zombie too. Oh yeah. That's good stuff. Pues ya es nuestra última noche aquí en Tennessee. La verdad lo disfrutamos mucho, fueron unas vacaciones muy bonitas. Les doy las gracias aquí a mis compadres, a Ceci y a mi compadre Toño que nos trajeron aquí a conocer este lugar muy bonito. Caminamos mucho, nos cansamos, comimos mucho, tomamos whisky, vino, de todo. Estuvo muy bonito, la verdad se los recomiendo venir aquí a visitar Tennessee. Es una experiencia muy bonita. Las montañas, es un paisaje muy muy bonito. Y pues hasta aquí, hoy es nuestra última noche aquí en la cabaña. Y pues aquí estamos disfrutando, tomando vino. Vamos a estar un ratito aquí. Bueno, ayer era la última ayer, pero estuvimos verde. Vamos a tomar aquí vino, vamos a estar aquí un ratito en el jacuzzi para relajarnos y mañana pues ya nos vamos tempranito a Cincinnati y de allí pues a Chicago. Así es que pues gracias por acompañarnos a ustedes en estas vacaciones. Espero que les haya gustado y se hayan divertido con nosotros. Y pues aquí con una copita de vino les vamos a decir adiós y hasta la próxima. Salud.